compartimos con el humorista marplatense Sergio Gonal el espíritu del humor de los porteños, su punto de vista con respecto a la ciudad de Buenos Aires, los espectáculos y el alto nivel de expresiones artísticas que brinda dicha ciudad. También la variada oferta gastronómica para disfrutar en esta nuestra Buenos Aires. Para mí ser un humorista es poder realizar el trabajo que amo y poder llevar de alguna manera, no sé, diversión a la gente. A mí me encanta ser humorista, la verdad que la paso muy bien porque el primero que se divierte soy yo arriba del escenario y después creo que eso se va trasladando, se va como generando una energía con la gente que es un ida y vuelta. Yo digo que el teatro es un partido de tenis, yo tiro la energía y la gente la devuelve y ahí nada, se arma una gran fiesta. Cada función es una fiesta, así la vivo y así la disfruto. La verdad es que ser humorista es un regalo que me dio la vida. La ciudad de Buenos Aires es un importante aporte para el artista en sí. La ciudad de Buenos Aires es el lugar por donde uno tiene que pasar si nace en la Argentina y se quiere dedicar a la actividad artística. Así como el que nace en Estados Unidos y quiere filmar tiene que pasar por Hollywood, o si quiere hacer teatro tiene que pasar por Broadway. En la Argentina, si vos vivís en la Argentina y te querés dedicar al arte de lleno y por completo, en algún momento vas a tener que venir a Buenos Aires. La oferta que da Buenos Aires en materia de espectáculo es una oferta que se da muy pocas veces en lugares del mundo, o en muy pocos lugares del mundo, para hablar bien. Yo estuve la oportunidad de estar en Nueva York y claro que Broadway es enorme y claro que hay muchísimos teatros. Y vos andás caminando ahí por el Times Square y ves cosas que son increíbles. Pero te puedo asegurar, la oferta que veo en Buenos Aires no se da en tantos lugares, por lo menos hasta donde yo conozco. La verdad que es increíble lo que te brinda Buenos Aires en materia de teatro y de espectáculo. La oferta gastronómica en Buenos Aires es genial. Es genial porque para después del teatro no hay nada mejor. Hay actores que vamos a hacer teatro, pero pensando en la cena. ¿Me entendés? Antes de la función decimos, che, ¿dónde vamos a comer hoy? O sea, es como casi tan importante como la función misma. Entonces, poder contar, no voy a pasar chivos, pero poder contar con diferentes lugares que hay. Bueno, a la vuelta de los teatros, en calle Corrientes o cercano a los teatros hay muchísimo, pero ahora hay polos gastronómicos en Madero, en Palermo, en Belgrano, hay diferentes polos gastronómicos que uno los disfruta, la verdad que, aparte es muy amplio, ¿viste? Podés lo que quieras, comida peruana, comida árabe, comida argentina, obviamente, comida italiana, lo que quieras, genial, la oferta gastronómica es genial.